Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal están? Espero como siempre que se encuentren de maravilla. El día de hoy, para cerrar telones con lo que sería el primer libro de las Arcas del Augurio, voy a mostrarles una serie de curiosidades que pude encontrar y que estoy seguro que les van a encantar. Como ya sabemos, esta campaña de las Arcas del Augurio ha traído consigo una cantidad gigantesca de nuevo trasfondo. Y bueno, es mi deber traerles este contenido de la mejor manera posible. Hoy estaremos escuchando unas curiosidades súper interesantes que espero les vayan a gustar a todos. Así que, sin nada más que decir entonces, recuerden que esto es El Rincón de Marco, y yo, Marco, estaré a cargo de la narración el día de hoy. También te invito a seguirme en mis redes sociales, que son Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Bien, dicha la breve introducción, comencemos. Uno, debido al gigantesco tamaño que tiene el Imperio de la Humanidad, que ya sabemos es colosal, y con la gran cantidad de guerras que lo asolan por todas partes, las primeras Arcas del Augurio fueron sencillamente ignoradas por el Imperio. De hecho, llevó algo de tiempo para que alguna figura imperial se diese cuenta. Para cuando esto sucedió, ya sabemos que fue demasiado tarde, porque las Arcas del Augurio habían sido arrojadas en masa por todo el espacio real por Bashtor y Abaddon. 2. La campaña de las Arcas del Augurio es una de las más grandes y ambiciosas narrativas jamás creadas por Games Workshop. De hecho, según los propios creadores, se busca mover las fundaciones sobre todo lo que se centra el universo de Warhammer 40.000. 3. La historia está al nivel de los dioses, monstruos y mortales, una escala de poder que Games Workshop raramente explora. Así pues, mientras otras historias simplemente se centraban en tirar rocas y causar ciertos impactos en la trama, se dice que la narrativa de las Arcas del Augurio es como una avalancha. 4. Esta está interesante. Abaddon está trancado en una diatriba. Les explico. Él sabe que puede conquistar Terra con la ayuda de los dioses del caos, pero para lograr eso primero tiene que doblar la rodilla ante ellos. Lo otro es que si intenta tomar Terra por sus propios medios, fallará. Aunque este estancamiento no es la peor situación que se le puede presentar a Abaddon, definitivamente no es algo deseable. Por tanto, Abaddon fue forzado a tomar los hilos de la profecía y el destino y encontrar una forma de romper dicho estancamiento. Sin embargo, todas las visiones del futuro profetizan una destrucción mutua entre el caos y el imperio. 5. Bashtor, como todas las entidades del caos, nace de las emociones y pensamientos de los mortales. Él fue creado por ciencia diabólica, experimentos crueles e inventos que van más allá de lo normal. Bashtor es la voz del científico que le dice que todo saldrá bien y que su trabajo no le hará daño a nadie, cuando de hecho lo hará. Es el pensamiento del ingeniero que crea un arma terrorífica. Es el demidios de la industria, la computación y todas las formas de ciencia corrupta. Además, es el maestro de las forjas de las almas. 6. Bashtor el Arquífice ha estado inactivo durante miles de años. Ha pasado tiempo planeando cómo unirse al gran panteón del caos. 7. El Arquífice no es un demonio estereotípico. No. Es, según los datos imperiales, extremadamente centrado y decidido en cuanto a lo que quiere. Su personalidad es similar a la de un ingeniero malhumorado e impaciente, con vestigios de humor de vez en cuando. 8. La llave es un artefacto que fue partido en cientos de fragmentos, que a su vez están regados por toda la galaxia. 9. El Imperio cayó en cuenta del peligro de las Arcas del Augurio cuando Dante de los Ángeles Sangrientos tuvo un encuentro con la Arca Terror Nocturno. De hecho, los altos mandos imperiales comenzaron a entender que no eran solamente ataques aleatorios, sino que tenían un propósito detrás de ellos. 10. El propósito del libro Arcas del Augurio, Abaddon, es establecer una línea para la narrativa. Los escritores dejaron ciertos espacios en blanco
para que los propios jugadores crearan sus propias narrativas y campañas. Como ya sabemos, las Arcas del Augurio son un total de 5 libros y se mencionan alrededor de 30 a 40 arcas. Por tanto, hay espacio para que las personas creen sus propias arcas y sus historias. 11. Los libros de las Arcas del Augurio tienen tramas y arcos que harán referencia a 25 años de trasfondo. Los jugadores encontrarán todo tipo de huevos de Pascua en estos libros. Es decir, mostrarán increíbles giros de trama. Por ejemplo, el libro Angron unirá 25 años de trasfondo de la herejía de Horus, Codex y otras fuentes de trasfondo. 12. Las escenas de batalla en los libros van más allá de lo épico, especialmente lo que ocurre en el espacio. De hecho, la batalla final, según Games Workshop, será algo nunca antes visto desde lo escrito en el asedio de Terra. 13. El quinto libro será la culminación entera de la serie, donde toda la trama de los libros anteriores se unirá y habrá una pelea épica entre las fuerzas imperiales y las fuerzas del caos. Me pregunto cómo quedará todo este asunto. 14. Abaddon el Saqueador fue el primer capitán de los Lobos Lunares y los Hijos de Horus. Abaddon es un personaje sumamente interesante en todo el trasfondo de Warhammer 40.000. De hecho, hay un hecho que me gusta muchísimo. En todo ese tiempo, Abaddon jamás quiso utilizar el título del Señor de la Guerra porque estaba manchado por su padre genético Horus y su fracaso. Sin embargo, luego de todo lo alcanzado y de partir literalmente la galaxia en dos, se autoproclama Señor de la Guerra de Nihilus, la parte del Imperio que quedó sin el Astronomicón y que está sumida en el caos y la anarquía. 15. Bastor suele ofrecer tratos a todo tipo de demonios para servirle en sus campañas. Demonios mayores que quieren lograr algo y tienen mucho poder, o demonios que no tienen absolutamente nada que perder y son nada más que un grano de arena en la disformidad. Lo cierto es que Bastor aclara muy bien en sus contratos cuánto debe pagar cada demonio, pero debido a la naturaleza egoísta y de engaños de estos seres, casi ninguno llega a completar su acuerdo y bueno, terminan siendo esclavos de Bastor el Arquífice. 16. Esta es un bonus. Cada arca del augurio tiene dentro de sí una tripulación y entre ella podemos conseguir a los barqueros. Estos son seres amalgamados de hierro, latón y cobre. Además, llevan engranajes y pistones. Estos demonios, aunque fueron creados supuestamente para servir al dueño del arca en cuestión, realmente sirven a Bastor antes que a cualquier otro mortal. Si este video fue de tu agrado, por favor no olvides suscribirte, comentar, darle a la campanita y sobre todo estar atento a nuevas entregas. Eso me ayuda muchísimo. Además, como te dije al principio, te invito a seguirme en mis redes sociales que son Facebook, Instagram, TikTok y Twitter. Ahí en la descripción te las dejo. Esto ha sido El Rincón de Marco y nos vemos en la próxima ocasión. ¡Chao!